¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Café Inactiva. En esta ocasión nos toca hablar de un personaje en el cual yo he comentado mucho en los diferentes en vivos que he salido, en los diferentes programas. Ya le he hecho un capítulo aquí y desgraciadamente tenemos que volver a hablar de este personaje por la actitud que tomó en el Parlamento el día de ayer. Y esto estamos hablando de quién, sí, efectivamente, de Lili Téllez. Lili Téllez, en el cual no es un personaje de mi gracia, y eso ustedes lo conocen. De hecho, es una persona que, a mi punto de vista, es deleznable por todas las actitudes que tiene, por la soberbia. Pero tengo que reconocerle algo y te lo tengo que aplaudir. Este video es para reconocerte y para aplaudirte que eres un modelo. Eres un modelo con el que le podemos decir a los jóvenes, este es el modelo a no seguir. No podemos tener funcionarios, no podemos tener representantes en la Cámara, no podemos tener servidores públicos que muestren exactamente lo que tú haces. La ignorancia absoluta de los temas que trata, la prepotencia, el racismo, el clasismo en todas sus expresiones. La manera de cómo robar, de cómo nos muestras que tienes todos estos procesos normalizados y que se los quieres vender a las personas de esa manera. Y empecemos por partes. Te robaste un curul porque la gente que te votó con una idea que tienen que es completamente diferente a la que tú estás marcando, ¿okay? en la Cámara de Senadores. La gente que te votó para estar en Morena, que es completamente diferente a lo que es estar en el PAN. Y he dicho que respeto que tú quieras hacer un cambio. Respeto que puedas decir que no quieres estar en Morena. ¿Bajo qué argumento? No lo sé, porque cada vez que sacas un argumento no es sólido, pero para nada, una papilla de bebé es más sólida que tus argumentos. Pero lo más importante es que las personas que votaron por ti decidan, porque tú los representas. Tú te mamas ese dinero del erario para que te paguen, para representar a esas personas, y no te has parado a verlos, ni siquiera cuando les entregaste la cafetera. Perdón, la ambulancia, disculpen. Nunca te has parado a entregárselas, porque no tienes los arrestos para verlos a la cara y que te digan lo ratera que eres porque te robaste ese curul, porque tuviste que haber renunciado o preguntarles a ellos si estaban dispuestos a seguirte aceptando, pero a representándolos en las filas del PAN. No, no lo hiciste. Ya desde ese momento simplemente te muestras como una persona vil, hambreada, ladrona. Y eso es algo que no tienen que seguir los jóvenes. Siguiente situación, hablando de las vacunas. Tienes un cero conocimiento porque ni siquiera te pusiste a investigar o indagar información al respecto. No porque tengas que ser especialista. No, no, no. Todas las personas pueden buscar información y autoeducarse. Recuerden que inclusive ese tipo de educación, de Isaac Asimov, la autoeducación es a veces la mejor educación, porque cuando nos gusta y nos llama, entonces lo hacemos con una pasión y puede ser desbordado el obtener la información que requeramos. Se le llama a veces sin límites. Pero no es tu caso, Lili Téllez. No es tu caso porque tuviste que tuitear para hacer un show, porque sigues creyendo que esto es un talk show, no sé. Yo creo que ni en Big Brother hacían tantos ridículos como los que tú haces cuando te pasan en el canal del Congreso. Y esto lo digo porque empezaste a hablar que era una vacuna rusa chafa. Ya desde el momento en que empiezas a ocupar el concepto chafa, pues que la persona que es chafa para argumentar eres tú. Y esta persona que dijo que es chafa, o sea, tú, no tiene ningún argumento para hablar de una vacuna. No conocía ni de dónde venía, ni qué es ese concepto, ni se puso a estudiar o a indagar con científicos, pero que en verdad sean científicos, no dentistas de cuarto pelo queriendo hacer libros estúpidos. No, no lo hiciste. Solamente porque tenías que marcar una rusofobia a como diera lugar, hiciste unos comentarios que la única persona que queda en ridículo eres tú. No solamente eso, también hablaste de una vacuna cubana, y solamente por el concepto de Cuba y empezar a meter una situación de esta famosa rusofobia y el comunismo que ni siquiera lo entiendes ni lo conoces. No sabes qué es ese concepto, pero tienen que hablar de él porque se hizo de moda, porque una gama de descerebrados empezaron a hacer esa tendencia y empezaron como borregos, que algo que de repente te queda a ti muy bien, a todos los panistas y a toda esta gente que desgraciadamente
cree todavía en ustedes. Y empezaste a hablar de ese comunismo y a través de ese concepto y esa rusofobia, y hablaste sobre las vacunas de una forma tan bruta, tan absurda. Algo que los jóvenes no tienen que hacer cuando argumenten, no hablen de un tema, investiguen. Eso es bien importante para que no sean como Lili Telles. Segunda, el show que llegaste a hacer y llamarle asesino a Hugo López-Gatell, y que el entramado que tienes con los argumentos para hablar al respecto es muy pobre, porque no duras 5 minutos en que te pongan a debate esos argumentos y los puedas sostener. Pero tuviste que entregar un bastón de mando, porque ni original eres. El bastón de mando se lo entregaron al presidente, y tuviste que entregar ese bastón, y tuviste que hacer un buen de pancartas y de shows que no tienen sentido, porque nuevamente agarraste solamente una tendencia borreguil. Una tendencia donde dicen, digan esto, y toda la manada va a hacer lo mismo. También lo hiciste y fuiste parte de esta situación de hacer argumentos sobre la Casa Gris. Casa Gris, que ya les han dicho que eso, ustedes quedaron en ridículo hablando de ello, y no importa, lo siguen metiendo, porque les encanta hacer el ridículo. Ni en el capítulo de los Simpson, cuando le dicen al abuelo que no dura 5 minutos en ponerse en ridículo y se le caen los pantalones, ni ustedes duran menos. Siempre que hablan de la oposición, cuando argumentan, recuerdo ese capítulo, porque siempre se les caen los pantalones del ridículo que hacen. Lili Telles es igual. Jóvenes, no hagan el ridículo de esa manera, porque no es necesario pararse a hacer el ridículo y salir por salir. Hay que respetar las posiciones y a quién representan cuando ustedes tienen un cargo público como el que tiene Lili Telles. Eso, los cargos públicos no deberían de prostituirse. Ténganlo muy presente. Reitero, Lili, te agradecemos que seas el ejemplo de todas estas partes. Y voy a poner ya un por último, porque tienes demasiado y podría ser para estos 6, 7 capítulos, podría ser una miniserie o hasta una novela de todo lo que haces. La manera en cómo te refieres con las personas, cuando no tienes argumentos, les dices que se vayan a la escuela, a estudiar, cuando la única persona que tiene que hacer un repaso muy grande, por lo menos de saber hasta qué es el sentido común, eres tú. Y eso lo digo porque voy a finalizar con lo que hiciste ayer en la cámara. Pediste el tiempo y pediste tomar la palabra, no solamente para gritonear a lo baboso, no, porque esa es tu especialidad, hay que reconocértelo, lo haces bastante bien. Pero pediste eso para poner a partir en el micrófono, a partir de un aparato móvil, el sonido de borregos. Y perdiste el tiempo en la cámara para hacer eso. ¿Es en serio? ¿Es en serio que tú eres un representante de ese estilo? Pregúntale a toda la gente que votó por ti si está muy contenta con lo que hiciste. Y no solo con eso, con todo lo demás que has intentado hacer. ¿Es en serio? ¿Ocupaste la imagen del presidente para llegar a esa posición y después de una manera baratísima dijiste que no estabas a favor? ¿Y no les has dicho a ellos, hey, aquí está el lugar que ustedes me dieron? ¿Es en serio? ¿Es en serio que te subiste y representaste a toda esa gente poniendo el sonido de unos borregos? Venga, Telles, vamos. Hay que ocupar más las neuronas. Actívalas. El tiempo es oro, y en la cámara igual, y más de lo que se te paga como para que hagas babosadas. Aparte que es muy bien sabido que eres una persona bastante floja en tus actividades en el legislativo. Eres reconocida dentro de la cámara por ser floja, vamos a decirlo así, huevona, para trabajar bastante. Solamente sales a hacer shows mediáticos con todo tu circo de tus 3 compañeritas. Pero en verdad, si tus 3 compañeras ya tienen un trabajo muy malo, el tuyo es patético haciendo esto. Es en serio, Telles, te pagan. Respeta a la gente que te representó. Entonces es por eso, jóvenes, que les presentamos este capítulo y les hacemos este análisis, para que ustedes no sean como esta persona, que cuando la vean, exactamente vean el prototipo de lo que no deben de seguir. No es fácil todos los días salir con esa consigna y esa responsabilidad, lo cual en parte también tengo que agradecértelo, porque no es sencillo ponerse en ridículo todos los días y que seas marcada el resto de tu vida por ser uno de los peores personajes políticos que ha tenido este país. Después de esta situación también es importante comentarte algo. Es por eso que da risa
que la oposición te tome como una bandera para que pueda ser presidenta. Todas aquellas personas que quieran poner a esta persona como presidenta, el día de ayer les tuvo que haber quedado en claro que eres el peor personaje que ellos pueden apoyar. Si han criticado a Andrés Manuel en la Cámara, entre otras cosas, cuando ha estado en los viajes porque le buscan cualquier comentario, ahora imagínense a Lili Téllez haciendo este tipo de shows, hablando sobre la guerra en Rusia y Ucrania. Si no le gusta algo, diciéndole algo al presidente Biden, se va a comportar de esta manera con todos los presidentes en la CELAC. ¿Es en serio? No tienes los arrestos para tener la investidura presidencial. Lo que sí tienes es que lo que hiciste ayer te marca perfectamente para que te digan Lady Borrega. Por algo eres Lili Téllez. Es una tristeza lo que hiciste el día de ayer. Pero te agradecemos que seas el modelo a no seguir. Es por eso que a este capítulo lo nombro Lili Téllez, la senadora inmundicia. Muchas gracias.